¿Cómo están todos? Tenemos nuevo correo en el área de quemadores. ¡Vamos a hablarlo! Muy bien. El correo nos dice así: ¿qué onda, carnal? Soy fan de tus videos de YouTube, un poco locos, pero me sirven de mucho. Gracias. Bueno, paso a mi pregunta. Me super urge un termogénico, pero que sea bueno, ya que acabé mi fase de volumen y quiero empezar a cortar. Pero es el pedo que no sé qué tomar. Ojalá me puedas ayudar, ya que el martes voy a surtirme. Gracias. Y sigue así, carnal. Saludos. Saludos, viejo. Bueno, un termogénico. Hay muchos en el mercado. Hay que encontrar uno que, la verdad, o sea, no os funcione, porque hay muchos en el mercado y continúan saliendo. Entonces, para saber cuál es el ideal para uno, pues ahora sí que hay que probar. La calidad ahora sí va a depender mucho. Hay unos que ya se estancaron, hay otros que apenas están saliendo que son muy buenos termogénicos. Pero yo creo que la lista que te voy a dar a continuación, yo creo que es de los mejores termogénicos que hay ahorita allá afuera, incluyendo uno que voy a hacer un video que me lo estoy tomando ahorita, que me ha dado muy buenos resultados. Entonces, de los primeros, ya he hablado de ellos en muchos videos. Simplemente voy a nombrarlos para que sepan cuáles son. Pero casi de la mayoría he hablado. Entonces, vamos con el primero. Es SteamerX ES90 tabletas. Muy fuerte. Recientemente acabo de hacer video. Es un muy buen quemador de grasa. Por la tabla nutrimental que trae. Sí proporciona. Si lo tienes y está a un muy buen precio, pues comprarlo. Después tenemos la L-carnitina. Ya es un suplemento, ya por así decirlo, viejo, pero que sigue cumpliendo. O sea, lo puedes yo creo que es de los quemadores que están a un precio muy razonable y que cumplen. O sea, vaya, lo que prometen es lo que te da el suplemento. Después, este es de los más nuevos, el Repeat Juice de Betancourt. He escuchado muy buenos comentarios sobre este quemador, básicamente porque viene muy fuerte, casi no necesitas la combinación, porque hay muchos cabrones que combinan el óxido nítrico con el quemador, porque el quemador no les da esa suficiente energía, entonces lo combinan con este óxido nítrico. Pero el Repeat Juice, la verdad, no lo necesita, viene muy fuerte, es muy buen quemador. Sí da, vaya, situaciones como de euforia, o si llegan a doblar la dosis, sí pueden traer, pues, problemas de dolor de cabeza, o vaya, hasta no poder dormir en toda la noche, en lo que he escuchado. Pero sí, de los nuevos productos de Betancourt, Repeat Juice es una muy buena opción. Después tenemos el Super HD de Cellucor, un de los quemadores mis preferidos, de los que yo digo, pongo la cara sobre este productor. Cellucor Super HD, de verdad, te da muy buenos resultados. Este montón de energía, la verdad. Vienen dos presentaciones, 120 y 160 cápsulas. Pero lo que viene, o sea, vaya, están detrás de su marca. Definición máxima es lo que logras con Super HD de Cellucor. Entonces, pues tenemos The Muscle Tech Hydroxycore Hardcore. Otra muy buena opción. Muy buena opción. Aquí el único problema con Muscle Tech es que siempre van a estar un poquito disparados sus precios. Pero en cuanto a resultados, también da muy buenos resultados. Entonces, ténganlo en cuenta. También Muscle Tech de Hydroxycore Hardcore. Después tenemos el Lipo 6 Black. Así es, de la misma marca de los que hacen el famoso MRH. Entonces, si el MRH es muy fuerte en cuanto a óxido nítrico, el Lipo 6 Blacks, entonces no necesitan combinarlo con nada. Con nada. O sea, este quemador funciona por sí mismo. O sea, no necesitas un empuje más. Es igual de fuerte que el MRH. Vaya, quitándole ciertas sustancias, pero como quemador no te va a defraudar. Entonces, estos son los mejores que hay allá afuera. Los mejores quemadores que hay afuera son esos, los que te acabo de mostrar. Pero ahorita hay uno nuevo allá afuera, que ahorita que estoy en fase volumen lo estoy probando, y es este. No se preocupen, voy a hacer un video.
de la marca BPI, Before Fat Burner. Y vean esto, es un pre-entrenamiento. 5 veces más fuerte. ¿Por qué es...? No estoy diciendo, es que me confundí. No estoy diciendo que este sea mejor que todos los que funcionan, los que mencioné hace un momento. Pero es el que estoy probando y es el que estoy viendo resultados. O sea, vaya, o sea que tú tienes que agarrar un suplemento y decir, ok, este me está funcionando, este no me está funcionando, lo voy a probar un mes, y si en un mes no veo nada, resultados, pues lo cambio. Pero sí, no puedo decirte un quemador en sí que te vaya a lograr lo que tú esperas. Entonces, esas son las opciones. La otra opción es esta, esto es lo más nuevo. B4. Ya hablaré de él en el siguiente video. Ya, si gustas ver el video, ya lo checas. Tú decides comprarlo. Si está en tu bolsillo, lo compras. Y adelante, qué mal grasa, viejo. Entonces, no se olvide mandarme cualquier duda, cualquier pregunta a mi correo. Si no se han suscrito, pues qué chingados esperan. Y recuerden que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.